Hola chicos. Hola Jimmy, buen día. Hola a todos, hola Verónica, hola Tony, hola Lourdes, hola Perú, hola México, hola Ecuador. Aquí están nuestros compañeros Mindful Travel desde Fitur. A ver si algún día esto lo hacemos en persona, ¿eh? Estoy seguro. Creo que sí. Bueno. No ha sido fácil porque estamos en directo desde Fitur y bueno, ha sido, comentábamos con varia gente, ¿no? Que ha sido y está siendo una pandemia muy dura, pero para Mindful Travel Destinations ha sido el plan de marketing gratuito más grande de la historia, ¿no? Y ha sido una confirmación de que todo lo que todos venimos pensando, hablando, sintiendo, se ha confirmado, ¿no? Encontramos muchísimo interés de empresas, de clientes, en empezar a vivir nuevas experiencias. Así que, bueno, ese trabajo que llevamos haciendo tiene el sentido. Veo ahí alguien por el chat, no sé quién nos está chateando. Ah, vale, Radio Viajera, pensaba que era alguno de los nuestros oyentes. Bueno, soy Jimmy Pons, cofundador con Ángela, con José María de Juan, Ángela Aguilar, con José María de Juan de Mindful Travel. Y una de las cosas más bonitas que nos ha sucedido en este viaje, nunca mejor dicho, ha sido encontrar a nuestros amigos embajadores. Pusimos embajadores, bueno, para ponerme una palabra, ¿no? Y para que todo el mundo entendiera un poco vuestro papel con Mindful Travel. La primera fue Perú, Lourdes. Hola, Lourdes. Hola, qué emoción. El año pasado estábamos ahí juntos. Sí, el año pasado. Bueno, en la última edición de Fitur, además tuvimos la suerte de conocernos en persona y que tuvieras la oportunidad de formarte aquí con nosotros. Así que tú fuiste un poco la punta de lanza de nuestra relación con Latinoamérica, ¿no? Hoy, desgraciadamente, Alejandra no se puede reconectar, pero bueno, está con nosotros también. Ya no solo un embajador de México, sino Tony Yarto, que es un amigo, nos conocemos de las redes y hace mucho tiempo y compartimos muchas cosas juntos, ¿no? Hola, Tony, desde México. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarles desde México y encantado de formar parte de este equipo de Mindful Travel Destinations. Y nuestra última incorporación, muy reciente, desde Ecuador, Verónica, ¿no? ¿Qué tal, Verónica? Buenos días para vosotros, buenas tardes aquí desde España. No te oímos. A ver el audio. Bueno, mientras tú arreglas este tema, vamos a seguir. Bueno, no te escuchamos. Ahora a ver. No. Y está conectada con el micrófono, Vero, por si acaso consíguete unos audífonos si es que tuvieras, no se te escucha. Claro, tendrías que ponerte unos cascos como me he puesto yo, si tienes uno de estos. ¿Tú nos oyes? ¿Sí? Pues busca unos cascos y después volvemos contigo. Bueno, y en esta ocasión lo que queríamos es hacer nuestro primer encuentro Mindful Travel Latinoamérica, ¿no? Y por eso decidimos en un momento tan especial como Fitur, como le llama José María de Juan, el Fitur del... ¿Cómo le llamas, José? De la resurrección. De la resurrección. ¿No? Claro. De hecho, fue la última feria presencial, ¿no? Internacional, y ha sido la primera. Entonces, hemos vivido un momento histórico, ¿no? Aunque estamos un poco cansados de vivir momentos históricos, la verdad. Pero bueno, oye, ya que hay que vivirlo, aquí estamos. Y lo que queremos hoy es que, bueno, primero nos contéis quiénes sois,
poco qué hacéis y por qué, es decir, qué hacéis como, como negocio, ¿no? Como vuestra vida, quiénes sois y por qué os unisteis a esta alianza de Mindful Travel. Entonces, por orden de incorporación, empezamos con Lourdes desde Perú para que nos cuentes un poquito. Yo voy a dejar ya paso a Ángela, ¿vale? Que va a tomar el mando porque estamos los tres y queremos compartir con todos vosotros estos momentos. Así que, Lourdes, cuéntanos quién eres, qué haces, por qué te uniste a esta alianza y un poco lo que hacéis en Perú de Mindful Travel. Ok, buenos días a todos. Un abrazo virtual. Muchas gracias por la oportunidad de conectarnos, aunque sea de esta forma digital. Soy Lourdes Chuquipiondo. Soy periodista de viajes, bloguera. Me inicié en el mundo del turismo hace ya unos añitos, como que 6, 7 años, con un blog de viajes. Y fuimos evolucionando al tema de convertirnos como que en una agencia de desarrollo turístico, es decir, apoyamos en todo lo que es diseño de proyectos, mentorías, asesorías, capacitaciones, siempre en los temas relacionados que es un poco el fuerte que yo, digamos, manejo y luego mi equipo, ¿no? Que es comunicaciones, marketing digital, turismo, turismo sostenible, etcétera. Y luego en ese interín de ir pues evolucionando, ¿no? Como bloguera, pasar al tema de la agencia de desarrollo turístico. En 2019 se presenta la oportunidad en Perú que el Ministerio de Turismo lanza la tercera edición de una convocatoria a un fondo que se llama Turismo Emprende. Y ese año me entero que en Fitur habían lanzado el primer encuentro Mindful Travel y cuando me meto a investigar sobre el concepto de lo que es Mindful Travel, me doy cuenta de que es lo que en parte venía haciendo tanto en vía personal como en vía profesional, ¿no? Entonces hice clic de inmediato con esa filosofía, con esta forma de viajar, que para mí es como la evolución del turismo, ¿no? Y dije, no, esto me encanta y con esa idea de desarrollar una plataforma digital mindful en Perú y que puede servir también para Latinoamérica y para diseñar experiencias mindful, es que postulo a este premio, a este fondo de Turismo Emprende y saliendo ganadora. Es allí cuando hago, obviamente, el contacto con los padres de la idea, tanto con Jimmy, Ángela, José María, y les digo, miren, esa es la idea de empezar a ejecutar, a replicar estos proyectos aquí en Perú, de montar una plataforma digital para crear una comunidad grande, interesante. Y el primer paso fue formarme, ¿no? Tal como dijo Jimmy, soy la primera persona en el mundo mundial formada por este equipo maravilloso. Tuve la oportunidad de hacer una formación digital, luego presencial con una pasantía con ellos allá. De hecho, con Ángela estuvimos incluso viviendo una experiencia mindful en Trail for Peace y participé el año pasado en lo que es Fitur, presentando pues nuestro proyecto y en la semana mindful. Y lo que estamos haciendo ahora, actualmente, es que estamos trabajando, estamos terminando de pulir nuestra plataforma digital. Tiene como que varios brazos de trabajo. Uno es el que me he formado también, constituido como operadora de turismo Mindful en Perú. Y nosotros diseñamos las experiencias Mindful y las operan. Operadores aliados nuestros que tienen la misma filosofía, empresas que ya vienen con el tema de conciencia social, de un trabajo de responsable, sostenible, y ellos operan en algunos destinos. Ayudamos en algunos casos a diseñar las experiencias o a ejecutar los proyectos. Estamos ahorita asesorando al que vendría a ser el segundo proyecto Mindful en Perú, que es el tercer Trail for Peace en el mundo. Es un sendero por la paz en la selva de Perú, en Tingo María. Una persona de mi equipo de Place OK también postuló, la ayudamos para que postule a Turismo Emprende 2020 y ganó también con la idea. Y bueno, estamos trabajando ahorita, conversando con unos operadores de Cusco, que también han sido apoyados por nosotros en otra convocatoria de Turismo Emprende para ver si implementamos más proyectos mindful. Eso por un lado, diseñar las experiencias, ejecutarlas con aliados. Y estamos pues terminando de pulir la plataforma digital donde queremos tener muchos recursos e infoproductos mindful. Recursos tanto para personas como para viajeros mindful. Es decir, aquellas personas que quieran
vivir una vida más mindful, centrada en el aquí y el ahora, con varias herramientas de coaching, materiales, infoproductos, y hemos lanzado nuestro canal de podcast que se llama Mindful Travel, Viajes con Sentido. Los invito a escucharlos. He tenido por invitada a Ángela en una linda charla, a José María, a Jimmy. Esta semana acabamos de lanzar el podcast con Phil González. Y bueno, la idea es compartir un poco más herramientas, mensajes, consejos que puedan servir a vivir de una forma más mindful, teniendo como eje los viajes. Eso es lo que estoy haciendo y bienvenidos a la comunidad pues de aquí desde Perú. La plataforma la pongo a disposición para ustedes, también para poder sumar y contar con más expertos y experiencias que puedan ser difundidas a través de allí, siempre en alianza con la Asociación Mindful Travel Destination. Muchas gracias, Lourdes. Un placer volver a verte, aunque ahora sea cada una en una parte del charco. Pero bueno, por lo menos tenemos los rostros, ¿no?, para volver otra vez a mirarnos a los ojos. Me gustaría preguntarte, así como ya llevas un tiempo desde el anterior Fitur que te hiciste en la formación y ya has empezado a rodar un poco con estos productos Mindful, yo sé que no es el mejor momento como para hacer una valoración, porque la gente no se puede mover como antes de la situación tan especial que estamos viviendo a nivel mundial. Pero ¿tú sientes que hay alguna experiencia que es preferida a otra dentro de lo que vosotros podéis ofrecer? No sé, comida más consciente o viajes que sean cortitos, que sean de un fin de semana, en el cual se vaya desconectada la naturaleza. Lo que tú nos quieras compartir aquí estará bien para saber cómo va rodándose por allá esta forma distinta de un viaje más consciente, de un viaje transformador, que de alguna manera es lo que pretendemos, ¿no? Sí, que no solamente vayamos a hacernos la foto y la subamos a las redes sociales, sino que esto nos sirva para estar mejor con nosotros mismos y que eso luego repercuta en lo que hagamos de cara a estar con los demás. Mira, Ángela, de verdad que, como dijo Jimmy al inicio, esto de la pandemia ha sido pues como que un empujón más, porque desde antes, cuando nosotros fuimos ganadores de lo que era el programa Turismo Emprende, desde antes que lanzáramos el proyecto, cuando estábamos empezando, cuando salió la primera nota de prensa que habíamos ganado ese tipo de nueva experiencia y más o menos lo delineamos, empezaron a conectarnos incluso desde México, de Brasil, de diferentes países, de mismo Perú. Me interesa ese tema porque el solo ofrecer una experiencia de conexión contigo misma y de aprendizaje y de crecimiento llamaba muchísimo la atención. Creo que hay mucha necesidad de establecer esos espacios de paz, de tranquilidad, que necesitamos ante un mundo tan caótico, tan deprisa, tanto de estrés. Cuando hemos empezado ya un poquito, a nosotros justo coincidió que hicimos una demostración, una demo de esta experiencia en Lima. De hecho, está ahorita, la veo en el Zoom, allí en De Los Ríos, una de nuestras coach, que también le ha estado apoyando en formarse como especialista en Mindful. Y cuando hicimos la prueba de la experiencia en Lima, lo que más llamaba la atención, y considero que es por allí un poquito hacia donde podemos apuntar, la oferta de la desconexión y de estar en el aquí y el ahora. Cuando hablas que las experiencias mindful tienen mucha relación con mindfulness y con ese estilo de vida, de vivir en el momento presente, de calmar la mente, de verdad que tiene mucha, mucha acogida. Acabamos de conversar con el comité Visit USA en Perú, que quieren hacer actividades no solamente de corte académico, profesional o técnico para sus asociados, sino también que quieren un poco trabajar el desarrollo personal, el soporte emocional. Y cuando les presentamos lo que hacemos y cómo a través de viajes virtuales podrían ser incluso, hemos tratado de adecuar un poco las experiencias a un destino, de hacer un paralelo con el destino, con lo que estamos viviendo y con la experiencia en sí, les llama mucho la atención. Creo que son dos puntos. El tema de mindfulness, las actividades de estar en el aquí y el ahora son muy valoradas en los espacios de meditación, los momentos de meditación y el poderse conectar con la naturaleza. Entonces, si yo me atrevo a decir, serían pues estas actividades relacionadas a mindfulness, las actividades como caminatas en áreas naturales e incluso el tema de baños de bosque podría ser muy interesante. Por allí esas dos creo que son lo que ahora estarían buscando mucho la gente y cuando tú se los comentas. Además,
Porque si tú haces una sola práctica en un momento, en un ejercicio, aunque sea muy breve, de lo que es cierra la mente, qué estás pensando, desconéctate, la gente se da cuenta, es algo muy evidente. No dice, caramba, sí estoy cargada de pensamientos, mi mente no para, pero qué bonito esa propuesta que me traen, y si es durante un viaje y hacerlo de esta forma, conectando con la naturaleza, es lo que creo que sería nuestra punta de lanza que va a destacar en ese tipo de propuestas. Genial. Sí, porque regresar a la naturaleza es regresar a lo que realmente somos. Al fin y al cabo, nuestro cuerpo físico, en materia, tiene un tanto por ciento de agua altísimo, tenemos tierra, tenemos calor, como el sol, para poder hacer la digestión, respiramos aire. Al final, los elementos, cuando sales a la vida tal y como es, tal y como está diseñado la naturaleza, estás recargándote con partes que hay dentro de ti. De alguna manera, esto te reconecta. Por eso es tan sencillo cuando llegas allí, volver a cierta... Bueno, sencillo igual no siempre, ¿no? Pero sí es muy favorecedor el entorno natural para volver a esos estados de paz y de calma. Sí, genial. Muy bien, pues cuéntanos, Tony, ¿qué tal? ¿Cómo estás por ahí? Introdúcete un poquito y bueno, te estamos escuchando. A ver, ¿qué nos cuentas? Muchísimas gracias, Ángela. Bueno, yo soy Tony Yarto y hemos crecido en el turismo. Ya tenemos más de 25 años de experiencia en el tema. Yo soy de formación académica, licenciado en turismo, y bueno, hemos trabajado en el grupo, esto que ven aquí, Incubatur, es nuestro ecosistema de emprendimiento turístico, donde hemos tenido ya la oportunidad de capacitar a más de 50,000 profesionales de la industria en toda Latinoamérica, también apoyar más de 4,500 proyectos, tanto de turismo como de cultura, y nuestra especialidad es el desarrollo de experiencias turísticas. Como hemos venido avanzando, bueno, pues la necesidad y el requerimiento de los nuevos viajeros nos ha hecho evolucionar e ir ampliando todos estos conceptos, y finalmente coincidimos Jimmy y yo en un congreso de bienestar ya hace un par de años en Colombia. Y bueno, a partir de ahí hemos venido intercambiando conceptos, opiniones. Nosotros nos consideramos unos provocadores naturales, o sea, provocamos para que la gente genere nuevas propuestas. Y hoy por hoy el tema de Mindful nos parece un must, ¿no? Algo ya que debe de formar parte de toda experiencia que podamos ofrecerle al visitante en nuestros diferentes destinos. Y qué mejor hacerlo en territorios como los que tenemos en México particularmente, donde las costumbres, las tradiciones, también la parte de naturaleza, bueno, obviamente tenemos grandes posibilidades de desarrollo. Así es que hemos venido trabajando bajo este concepto, hemos tenido ya la oportunidad de crear experiencias de bienestar que han ido modificándose hasta llegar a ese concepto del mindful. Porque si bien se puede confundir el bienestar con spas, ¿no? Muchas veces ahí esa fina línea se rompe y no, nosotros no trabajamos con spas, nos gustan mucho los jacuzzis y demás, pero lo que hacemos son experiencias mindful donde mezclamos, y qué bueno que lo mencionaste, Ángela. Justamente una de nuestras últimas experiencias que creamos fue precisamente el contacto con la madre tierra y los cuatro elementos, así se llama el producto. Está creado en las dunas de Samalayuca, el desierto al norte de México, que es un territorio sagrado para la cultura de la región, y bueno, donde pudimos crear experiencias alrededor de los cuatro elementos, donde la gente pudo regresar a su centro, encontrar su ser, donde no afectamos en ningún momento el entorno, lo respetamos, lo honramos. Y bueno, este es el resultado de en 2015 haber hecho una experiencia que ganó el Premio Nacional como el mejor producto turístico de México, donde en aquel entonces metíamos cuatrimotos, caballos y demás. Y bueno, ya aprendimos a ser más conscientes porque 5 años después desarrollamos una experiencia cero huella de carbono, ¿no? Donde no afectamos el entorno, donde lo respetamos y donde aplicamos
todos los conceptos mindful. Entonces, esto es lo que hemos venido trabajando, lo estamos haciendo en todo el país. También me ha tocado participar en otros países de Latinoamérica, en conjunto con Alejandra Millán, que es nuestra embajadora en Colombia. Hemos trabajado mucho para realizar experiencias y, bueno, estamos en el camino hoy de fortalecer el concepto de, sé que suena pretencioso, pero de evangelizar un poco a los profesionales. Hace falta enseñarles, mostrarles que el mindful es el camino, ¿no? Realmente, más allá de generar caminos de paz, que me encanta que ya Lourdes esté trabajando en eso por allá, pero que también enseñemos que el camino es hacia el mindful dentro de la creación de experiencias, que más allá de experiencias, nosotros ya hablamos de transformaciones. Queremos transformar a los viajeros y que cada vez que visiten a México y conozcan una experiencia mindful, regresen transformados a sus destinos. Muy bonito esto de que habéis trabajado en un lugar donde hay una impronta sagrada. Esto es volver otra vez a honrar lo que los ancestros ya han conocido y que además tienen una reconexión con lo espiritual, que en eso consiste también, que parece que el ser humano está muy, bueno, no en general, pero que nos cuesta trabajo conectarnos con lo espiritual, cuando en el fondo nuestros ancestros ya han tenido este conocimiento. Entonces es volver a poner en valor lo que ellos ya han sabido, ese recorrido que han ido realizando, y honrarles con en el espacio que es de la Tierra y al mismo tiempo en la memoria de los que han hecho ese recorrido anteriormente. Por eso sí que supone una transformación a un nivel personal que se va a quedar grabado en la memoria de las células, ¿sí? Así que enhorabuena, porque me parece que esa experiencia debe ser muy hermosa ahí en ese desierto del que nos estás hablando. Y bueno, nosotros, José María y yo, hacíamos al principio, cuando éramos muy jovencitos, viajes de aventura, y era con una zona de montaña del Pirineo, y allí, bueno, pues llevábamos todoterreno y enseñábamos a la gente a conducir todoterreno, porque no había esa conciencia de tener que cuidar el espacio, y no asustar a los pobres animalitos que vivían ahí tan ricamente, y llegabas tú con todo tu ruido, tu humo, y etcétera. Entonces hemos vivido también esa transformación de ser más conscientes, de decir, pero ¿quiénes somos nosotros para hacer esto? Entonces ahora ya vas de otra manera, vas caminando, o ya vas por lo menos sin hacer ruido, sin molestar, incluso pidiendo permiso al espacio, aunque sea solamente a un nivel interno, aunque no lo verbalices, pero estás como pidiendo permiso al espacio antes de entrar, porque está habitado por esos seres antes que lleguemos nosotros. Es una forma de entender las cosas mucho más holística, y eso nos hace pertenecer de alguna manera como seres conscientes dentro de lo que podemos a esa experiencia. Así que, bueno, me parece muy hermoso lo que estáis haciendo, la verdad. Gracias. Si Lourdes quiere preguntarte algo, o Verónica quiere preguntarte algo, o tú preguntarle algo a Lourdes, no lo sé. Sal. Bueno, si no, lo dejamos para el final. No hay ningún problema. Muy bien. Bueno, pues Vero, te toca a ti el turno. Cuéntanos, estamos aquí presentes con el corazón abierto para escucharte y para saber qué te ha llamado la atención para poder estar aquí con nosotros y, bueno, cuál está siendo tu recorrido en esta experiencia Mindful Travel Destination. Yo no te oigo, Vero, no sé si... No te oímos. Tienes conectado, supongo, el audio, ¿no? Pero... Verónica... Sí, no, no se oye. A ver... No se escucha, cielo. ¿Tienes activado el micrófono? Ahora sí. Ah, no, está desactivado. ¿Sabes activar el micro? Sí, por favor, mira a ver si puedes darle. Ella lo tiene. La parte pone rojo y aparece como una línea que lo atraviesa, lo pinchas, a partir de ahí ya se desbloquea y te podemos oír. Lo tiene activado, pero de repente al ingresar al chat, si no sé si está con celular, de repente no ha puesto el del equipo. Sí, exacto, sí. O si no, toca que salga y vuelva a entrar. Claro, eso nos ha pasado más de uno al principio con el Zoom. Salíamos y volvíamos a entrar y así ya lo conseguíamos. Pues a lo mejor está haciendo eso. Bien. Pues vamos a continuar entonces entre nosotros charlando. ¿Qué, por ejemplo, en tu caso, Tony, cuántas personas lleváis cuando vais a este viaje aquí al desierto? ¿El grupo cuál es, como máximo, cuántas son para poder estar cuidando de la experiencia con ellos? ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? Aquí te escuchamos. Ah, ya. Muy bien. Enhorabuena. Ya está.
Ahora sí. Ahora ya, perfecto. Ahora estamos atentos, atentas. Bueno, para mí es un gusto. Mi nombre es Verónica Rueda. Hoy soy embajadora de Mindful Travel Ecuador. Les saludo desde un pequeño paraíso en la mitad de la Tierra, donde el paralelo cero es una línea imaginaria que divide al planeta en dos hemisferios, sur y norte, convirtiéndole en un lugar, a mi Ecuador, en un lugar único, lleno de misterio por las energías que se pueden sentir. Esto es un lugar mágico donde puedes ver la Vía Láctea completa en las noches despejadas. Y esto a mí me ha hecho muy... Uno de los detalles importantísimos de Ecuador es que por la naturaleza muy bien conservada hace que Ecuador sea mágico para que podamos nosotros conectarnos con los cuatro elementos. Y es por eso que me llamó la atención este nuevo sistema de este nuevo proyecto de turismo. Bueno, yo soy licenciada en Administración Turística y Hotelera, fui gerente de Nacional de Seitur, gerencié un tour operador mayorista llamado PGB Travel, fui representante de FIFA en Ecuador en el 2014 para la organización de los tours del Mundial de Fútbol, fui GCA de una aerolínea, Inselec, del Caribe, soy gestora cultural. Desde el 2019 he estado desarrollando con el GADIP y con las comunidades indígenas de Cayambe, una ciudad muy cerca de Quito, rutas turísticas naturales que incluyen los cuatro elementos. Por lo que Cayambe tiene un volcán que se llama Cayambe y por donde atraviesa la línea equinoccial. Es un lugar realmente fantástico porque te conectas con la naturaleza y en medio de la pandemia y en medio de del confinamiento, yo fui a estos lugares y tuve la oportunidad de estar con la comunidad, de vivir la naturaleza y fue una experiencia que realmente me encantó y creo que es el momento donde yo tengo que empezar a desarrollar esto. Al momento yo tengo 24 años desarrollándome mi turismo, soy presidente de un tour operador en Ecuador, el nombre es Turaleza. Me uní a este grupo porque quiero desarrollar un turismo de experiencias, llevando a nuestros pasajeros a lugares donde se conecten consigo mismo. Esto se le puede hacer porque tenemos lugares increíbles. O sea, realmente Ecuador es un país que tiene 98 volcanes, imagínate, y 31 volcanes activos. Solo Quito estamos alrededor de 17 volcanes. Despertarse en Quito es una cosa increíble en los parques, en los mismos valles que nosotros tenemos. Yo, por ejemplo, vivo a 30 minutos de Quito, y todas las mañanas ver el volcán Cotopaxi, estar conectado con la naturaleza, es una cosa increíble que yo me lleno de energía. Y cuando salgo al exterior, que me encanta viajar, pero siempre extraño mis montañas, porque yo soy de las personas que me encanta conservar la naturaleza, ayudar a que no se dañe, y conjuntamente con mis hijos, con mis nietos, les he hecho que concienticen este particular, porque nosotros tenemos lugares hermosos donde realmente yo creo que la gente puede disfrutar una conexión de su cuerpo, alma y mente, en nuestros bosques petrificados, en nuestros bosques milenarios, como el de Polilepis, que tenemos en una reserva en El Ángel, como el Chocó Andino, que es un bosque tropical. Y ahí hay un hotel que se llama Mashpee. Es un hotel espectacular. Yo creo que ese es un lugar fantástico para poderte conectar con la flora y fauna que tiene. Entonces, con todas las especies naturales que tenemos en medicina natural, aquí tenemos, por encontrarnos en la mitad del mundo, eso permite que el sol penetre en la tierra, le haga más fructífera, y todas las plantas que crecen aquí tienen mayor vitaminas porque la fotosíntesis es mucho más amplia y eso hace que nos haga únicos. Nosotros en un mismo día podemos tener cuatro estaciones,
y eso hace que el frío del bosque andino, el calor de la playa, puedes tener las aguas termales que estamos a una hora de Quito, estamos a 2 horas de la selva ecuatoriana. Entonces todo eso hizo que yo le busque a Jimmy porque quiero apoyar a conservar este lugar. Quiero que me guíe por el camino hacia una vida ecológicamente más responsable, a través de las reflexiones, consejos, recursos que nos llevará a una mejor comprensión de nuestro viaje por la tierra. Quiero ser un nexo entre operadores, hoteles, los gobiernos. Tengo muchos contactos aquí en Ecuador por los años de experiencia para desarrollar este tipo de experiencias. Quiero hacer un turismo más ecológicamente sostenible y proteger a las especies animales y vegetales, ya que esto determinará la salud física y mental del ser humano. Totalmente. Quiero dejar de acuerdo. Un legado. O sea, realmente mi mayor interés es dejar un legado a mis futuras generaciones, enseñándoles con mi ejemplo, el buen vivir. Desde la recolección de la basura, o sea, quiero que realmente ellos sepan valorar lo que tenemos, el país que tenemos, porque realmente Ecuador es todavía está al natural, está completamente. Quiero que recorran mi tierra de una manera consciente, que permitan descubrir su plurinacionalidad y su multiculturalidad que tenemos en Ecuador, con un propósito y bienestar, de donde sembremos en el espíritu del viajero la conservación de Ecuador y del planeta en sí. O sea, es por eso que me llamó mucho la atención Mindful Travel, porque me conecto, y es lo que he sentido desde hace unos años atrás, que no sabía que iba a pasar esto, de la pandemia ni nada, pero yo ya sentía eso en mi corazón. O sea, ya sentía, porque yo cuando voy a la naturaleza, y es el único lugar donde voy a las cascadas, o cuando voy cerca de mi casa, que hay mucha naturaleza, me conecto, o sea, es increíble. O sea, por eso creo que quiero llevar esto a otras personas y desarrollar. Es eso. Y estoy lista aquí para poder aprender de ustedes. Y me encanta este grupo. O sea, realmente no saben cuán emocionada y feliz que estoy en este momento, porque encontré lo que buscaba. Qué bien, qué bueno. Muchísimas gracias, Vero. Muchísimas gracias. La verdad es que nosotros también empezamos con muchísima ilusión con este proyecto. Este es nuestro tercer Fitur, ya llevamos ahí rondando desde hace como 5 años la idea. Y bueno, pues vemos que cada vez hay más gente que tiene esta necesidad. Porque en principio era como una apuesta consciente por respetar el maravilloso planeta en el que vivimos y por que la gente despertase de alguna manera para cuidarlo, para cuidar nuestra madre tierra, que es lo que vosotros llamáis la Pachamama, y todos estos rituales que tenéis de gratitud hacia, que aquí en Europa se han perdido mucho, ¿no? Esta conexión no se ve tanto como lo tenéis allí en Centroamérica. Entonces, claro, entonces era, nosotros hemos viajado bastante por allí, hemos tenido la suerte de hacer muchos trabajos de turismo responsable, yo he trabajado con comunidades de mujeres. Yo siempre he aprendido tanto, o sea, lo que yo conozco de aquí lo enseñaba allí, pero yo venía con más aprendizaje del que yo daba, porque allí hay muchísimo todavía, y espero que se conserve. Entonces, la idea consiste en eso: por favor, valoremos lo que tenemos, en lugar de pensar en un futuro que siga destruyendo a la madre tierra, vamos a pensar en el futuro que les queremos dejar a las siguientes generaciones, que es valorar lo que han hecho ya nuestros ancestros, porque ellos sí que eran ecologistas y eran sostenibles. Ellos utilizaban lo que necesitaban, la madera del bosque para hacerse sus árboles, o sea, sus casas con los árboles que se habían caído, en fin, aprovechando las energías solares también, recuperando pues toda la ropa de unos a otros. En fin, realmente tenía una economía circular, que ahora lo llamamos aquí economía circular como si estuviéramos inventando algo, y simplemente es recordar lo que los abuelos hacían, vivir de una manera más sencilla. Es que por lo menos en el viaje esa experiencia se pueda vivir, aunque luego uno tenga que volver a su trabajo, que pueda ser más o menos estresado, pero que en el viaje que se tenga esa conciencia de volver a lo sencillo, y no por eso menos importante volver a la felicidad, porque la felicidad muchas veces está en lo sencillo, no está en lo más complejo, sino en ese amanecer que uno ve con conciencia,
o en ese estar aprendiendo con la otra persona de la cultura que tiene, en ese intercambio y en esa presencia, porque una de las cosas que muchas veces nos cuesta es estar presentes. Entonces, a través de estas prácticas, en estos viajes, lo que conseguimos es eso, estar con gratitud y con presencia. Así que, bueno, maravilloso lo que nos cuentas también de tus volcanes, bueno, no tus volcanes, de los volcanes que viven ahí en esta parte tan bonita de la Tierra. Y bueno, creo que aquí se está generando una red de gente que estamos todos con la misma intención. Y ya sabemos que esto no solamente suma, sino que multiplica exponencialmente. En este caso, 1 + 1 no son 2, sino que es exponencial. Con lo cual, cada vez vamos a poder transmitir más desde distintas partes del planeta esta forma de estar en el mundo, esta manera de viajar con ese respeto, con ese cuidado, con ese mimo y con esa gratitud. Y eso va a suponer que de alguna manera seamos pequeñas semillas que se van extendiendo para que haya más personas que les apetezca hacer este tipo de experiencias que realmente te transforman a ti y además agradecen al planeta que gracias a él estamos aquí, que parece mentira, que si nos lo cargamos, ¿qué vamos a hacer después? O sea, no tiene ningún sentido ni ninguna lógica. Entonces cada vez somos más los que estamos aquí en esta forma o en esta manera, en esta filosofía, porque no solamente es cuando viajas, en este caso muchos de los que estamos aquí, yo creo que todos, es nuestra forma de vida. Pero por lo menos que seamos ese ejemplo para que el viajero entienda que también, aparte del viaje, lo puede luego integrar en su vida cotidiana. Y que consuma conscientemente el agua, y que consuma conscientemente los alimentos, y que les busque y que estén tratados, y que vuelvan otra vez a recuperar las semillas de toda la vida, las que tienen sabores, las que tienen texturas, las que realmente nutren las células, este tipo de cosas, ¿no? Que una cosa va enlazada con la otra. Digamos que esto es como una danza que lleva distintos trajes y todo al final termina generando una experiencia pues eso, transformadora y al mismo tiempo que te acerca más a la felicidad. Ángela, si me permites mencionar algo que también cuando Tony participó dijo algo que nos hace o nos llama a la reflexión. Esto de mindful también está creciendo, bueno, de hecho porque tiene mucha relación con mindfulness y sabemos que el boom del mindfulness desde la época en que Jon Kabat-Zinn recién lo tocaba, ahora cada día sale una nueva publicación de mindfulness y creo que es muy necesario y nos ayuda también para promocionar ese tipo de experiencias, pero a su vez nos genera un gran reto. Porque algo se pone de moda y aparecen miles de operadores y todos diciendo somos mindful travel porque vamos y simplemente te damos tu snack en un empaque que no es contaminante y ya estamos haciendo mindful o porque te vamos y te llevamos a un spa o porque hacemos turismo de bienestar y esto va más a lo que ustedes dicen, a que la persona en nuestros viajes se va educando, va tomando experiencias auténticas, donde descubrimos sabiduría en los territorios. Por ejemplo, hace poco conocí la experiencia de las chinampas en Xochimilco, que me pareció maravillosa, cómo han podido convertir un cuerpo de agua en un lugar de sembrío, de cosecha, sin dañar el ambiente. Entonces, hay tanto por aprender en cada territorio a visitar, por lo tanto, las experiencias tienen que ser auténticas. Y el reto es que, si bien es cierto, tenemos que evangelizar y no queremos pecar de ser egoístas, de decir, nosotros conocemos el tema de mindfulness y debe ser de esta manera, hay que buscar el equilibrio para que pase por un filtro, ¿no? Porque si no, esto se termina desvirtualizando y todo el mundo hace mindful y terminamos como un segmento más de turismo y no hay transformación. Para nosotros es muy crítica esa parte porque, de hecho, en mi equipo de trabajo, ahorita justo hay 2 personas conectadas, Verónica Viñas y Jen de los Ríos, ambas ya vienen con esa experiencia, con esa vivencia de muchos años de tener esa filosofía mindful, por decirlo de algún modo, ¿no? Verónica es experta en lo que es sostenibilidad, medio ambiente, Jen en transformación de la persona, e incluso hemos seleccionado muy bien al equipo de trabajo, ¿no? Y la cosa es que nosotros acompañamos grupos de personas que confían en nosotros para hacer un viaje de transformación. O sea, es algo delicado, ¿no? No es que vayas con un guía simplemente, que se aprenda un guión y que te diga, bueno, acá cuidamos, hacemos esto y eso es mindful. Entonces, yo no sé, les suelto como que la pregunta, de repente Tony, que ha tenido tantos años de experiencia,
¿cómo podríamos de algún modo manejar esto para ir evangelizando y también ir sumando empresas, pero haciendo ese filtro de que no se pierda la esencia de lo que es Mindful? De repente ya se lo han preguntado ustedes, pero lo suelto como para la discusión, ¿no? No, buenísimo. La verdad me encanta tu reflexión, Lourdes, porque efectivamente, primero, han ustedes tocado varios puntos que de coincidencia, que eso es lo que me encanta de este grupo, todas estas coincidencias que tenemos. Ubico muy bien el Mashpee Lodge, ¿no, Verónica? Ahí con el buen Pancho Duzdeves, ¿no? Que es un desarrollo espectacular y que también trabajan los cruceros a las Galápagos, que es una forma también de respetar y de conservar la naturaleza. Y vaya buen ejemplo que son las Galápagos, ¿no? Galápagos. Exacto. Entonces, bueno, retomando un poco lo que dice Lourdes, efectivamente nosotros hemos trabajado mucho en temas basados principalmente en entender y poder interpretar los territorios. Esto de la economía circular que hablaba Ángela, efectivamente es algo que existe hace muchísimos años, miles de años, que nuestros ancestros lo manejaban de forma natural y que hoy hay que recuperarlo para poder generar un efecto de economía circular en los destinos y ser muy respetuosos de ellos. También el tema de la identidad de los territorios para nosotros es fundamental, entender la identidad del territorio, porque nosotros creemos que no podemos tener visitantes felices en territorios tristes o en territorios pobres. Eso es lo primero. Tenemos también que entender que dentro de esa identidad puede ser que ese territorio no quiera recibir visitantes que no cumplan con una serie de requisitos, que ahí es donde creo que tenemos que trabajar mucho en la educación del visitante, en también saber decir no a los visitantes no adecuados al territorio. Creo que ahí ya debe de ser un efecto de ida y vuelta en el que tenemos que trabajar de manera muy, muy importante. Y bueno, Ángela también me preguntaba cuántas personas pudimos recibir en el desierto. Bueno, la realidad es que llevamos a un grupo de 200 personas. Lo que hicimos simplemente fue primero darles un adiestramiento previo para entender a qué territorio los íbamos a llevar, hacerlos conscientes de que es un lugar sagrado, al que hay que respetar, al que hay que honrar. Y bueno, con base en ello pudimos dividir al grupo. Obviamente estás hablando de un desierto, es un espacio muy amplio. Bueno, pues la verdad es que pudimos dividir al grupo en cuatro para tener 50 personas en cada elemento y después iban rotando. Entonces esto se volvió maravilloso porque la verdad es que la gente fue trazando sus caminos de energía al circular por los cuatro elementos. La verdad fue una experiencia muy, muy interesante la que pudimos lograr con eso. Y hoy ya se volvió en parte de la oferta de ese destino, dándole espacio para que la gente se haga más consciente. Y curiosamente, el día de ayer nombraron a las dunas de Samalayuca como el mejor lugar a visitar para entender el concepto mindful, ¿no? El concepto consciente, ¿no? Esta conciencia al grado máximo de los territorios. Entonces, bueno, creo que hay que empezar por sí ya a educar al viajero. Si no aprendió nada de esta pandemia, pues habrá que forzarlos más a entenderlo, porque creo que lo más importante es que si vamos a recibir a alguien, esa persona se comporte a la altura del territorio que está visitando. Sí, tal vez sería bueno también hacer, como hemos hecho nosotros con nuestro manifiesto, la gente tiene que leer previamente que esa es la filosofía que vamos a llevar a lo largo del viaje. Entonces tiene que estar de acuerdo, que no se lleven a sorpresas. Igual se necesita una serie de normativas, ¿no? O sea, no vamos a tocar ninguna rama, no vamos a hacer fotografías antes de pedirle permiso a nadie, no vamos a ser invasivos, lo que cada uno considere dependiendo del tipo de viaje que vaya a hacer. Y que la persona se lo lea previamente, viajero, y que además firme que se compromete a hacer esto así, porque eso es el sello de identidad y esa sería una forma de filtrarlo también. Exacto. Porque si ya está informado, luego no puede decir, ah, no, pero yo cogí esto de este árbol porque... No,
es que no era tuyo. Era de esta comunidad y no has pedido permiso, por decir un ejemplo así sencillo, ¿no? Pero creo que eso sería una buena idea, porque, bueno, así no nos llevamos a engaño a nadie. Todos estamos, de alguna manera, firmando una manera de estar que tanto el cliente como el que lleva de guía o el tu operador están de acuerdo. Sí, eso podría claro, ser. Claro, sin duda. ¿No? Bueno, y regreso al ejemplo, ¿no? Al buen ejemplo. Sí. Las visitas a las Islas Galápagos así se dan ya desde hace muchísimos años. O sea, no es nada nuevo. A las Galápagos quieres ir, más te vale que sigas las reglas. Porque si no, te regresas nadando. No, no es cierto. Pero la verdad es que hay que seguir una serie de reglas. ¿Por qué no hemos podido aplicarlas en el resto de nuestros territorios? Ha sido la falta de conciencia, sin duda. Creo que estamos en el camino de avanzar hacia eso. Pero finalmente, de que se puede hacer, claro que se puede hacer y hay grandes ejemplos. Y como lo dijo Verónica, yo estoy de acuerdo con ella. El tema de Ecuador es todo un ejemplo de cómo lo han manejado. Y no solo Galápagos, sino todas las zonas. Claro. Todas las zonas del oriente también. Es increíble cómo manejan la conservación de los animales, de las plantas naturales. Cómo todavía la gente utilizamos las plantas medicinales como normalmente. O sea, para nosotros es normal. Y eso es lo que realmente... Estoy enamorada de mi país, a pesar que estuve manejando turismo emisivo, pero hoy yo quisiera que ustedes vengan a Galápagos también para que puedan ver que los animales ni siquiera no tienen miedo. Tú puedes caminar por las calles y ves a los lobos marinos cerca tuyo, a un pelícano, y ellos no tienen miedo, no tienen absolutamente miedo porque nos ven como parte de ellos mismos, porque es el mismo planeta donde estamos compartiendo. Y eso me parece fantástico. Lo es, realmente es muy bonito, es así como debería ser. Así que confiamos en que cada vez haya más gente que va buscando este tipo de viajes. Y bueno, como podremos dar buenas ofertas, evidentemente, pero siempre teniendo en cuenta que se van colocando los parámetros adecuados, grupos pequeños de personas que tengan muy claro cómo va a ser el viaje y que se quieran implicar en una transformación. Realmente es eso, porque ahí se hace la propia selección, no va a ser un viaje cualquiera. Es algo que te va a conectar con tu interior a través de la conexión con eso, con las culturas, con las tradiciones, con escuchar al otro, con el respeto y con dejar una semilla de cariño en el lugar en el que vas y también traerte otra de parte de la comunidad, más o menos a nivel genético. Os voy a pasar con José María ahora, que va a charlar un ratito con vosotros, porque tengo que grabar ahora en Radio Viajera un poquito. Un placer, de verdad, me siento muy orgullosa de que esto vaya avanzando, de que se esté extendiendo precisamente por una parte del mundo que yo amo profundamente. Y seguimos conectados, y entre vosotros también, así que hasta dentro de poco, espero. Okay. Chao. Gracias. Mucho gusto. Sí. ¿Qué tal? Hola, José María, ¿cómo estás? Muy bien, hola. Buenas tardes. Hola Lourdes, Verónica y Tony, ¿no? ¿Verdad? Son quienes estáis ahí. Sí, ya luego Ángela me cuenta, es que como estamos con el invento de estar aquí en Fitur, pues eso, no podemos estar los tres a la vez. Con lo cual, pues hemos hecho esta división de que Jimmy presenta, que la has estado escuchando y luego ya me pone al día, porque bueno, a Lourdes ya la conocemos de sobra. Y nada, yo me comentamos ahí un poquito eso y yo me despido de vosotros, pero eso tranquilamente, no hay prisa tampoco, pero vamos, ella ya luego me pone al día y nada, ya os ha contado un poco lo que estamos haciendo. Se nos ha dado muy bien este Fitur y nos alegramos mucho de que hayáis podido estar este ratito, porque eso, por la hora, pues por la mañana hemos hecho algunos encuentros también con muy poca gente, pero con discusiones muy ricas que ahora justo nos están preparando los vídeos. Luego aquí Radio Viajera, que es el que nos apoya también, nos lo deja en audio y os lo compartimos. Lourdes ya sabe que esto siempre lo hacemos bien, nada, en uno o dos días que lo tengamos todo, os lo hacemos llegar, sobre todo vía Jimmy, que es el que os tiene el contacto más directo, y por nosotros, pues encantados de seguir ahí el contacto hacia adelante.
Excelente. Buenísimo, pues muchísimas gracias, José María. Un placer estar compartiendo con ustedes este espacio y sobre todo esta iniciativa. Y bueno, con muchas ganas de ya poder reencontrarnos, por lo menos físicamente, y seguir trabajando en este esfuerzo. Sí, para nosotros por eso ha sido tan importante esta feria, que después de un año y casi medio ya, pues hemos podido regresar. Ver a mucha gente, o poquita y poquita. Hay el 10% con la que hay un año normal, que para alguna gente es un poco triste, ¿no? Pero dije, mira, lo importante es que aquí estamos, tenemos el stand, tenemos la radio, no para de venir gente preguntando. O sea, que sí hemos notado lo que decía Jimmy, mucho más interés, tanto profesional, por parte de agencias receptivas que han venido, que quieren tener producto, nos han venido destinos, mucho cliente final también. O sea, que en ese sentido nosotros... La animación ha sido mucho más de la esperada. Así que estamos bastante contentos de que entre todos hemos cogido el buen camino, ¿no? Y en ese dinero, pues yo por mi parte, igual como Jimmy y Ángela, como fundador de Mindful Travel Destinations, encantado. Y pronto me tocará ir a Ecuador, ya que está aquí la compañera Verónica. Tengo un proyecto allí que se paró por la pandemia, sí, yo he estado tanto en Ecuador como en Perú más de 20 veces en cada país con proyectos. Yo, mi empresa, que es la aparte de Mindful Travel Destinations, pues eso, trabajo en cooperación al desarrollo y he ido a vuestros países un montón de veces. A México poco, a México solo dos o tres, pero a Perú y Ecuador muchísimo, y tenemos un proyecto en Manabí Esmeraldas. Y está ya aprobado y ganado un proyecto de reactivación turística post-terremoto, y justo se interrumpió por la pandemia, y en cualquier momento, en cuanto se pueda viajar, iremos para allá. Y a Perú igual, en Perú también estamos moviendo cosas que tan pronto como haya una situación fácil, pues iremos allí. Así que ya veremos cómo se da todo. Qué bueno. Esperemos que pronto. Qué bueno. Igual les dejo la invitación para que sigamos en contacto. De repente me voy a conectar con alguno de ustedes para poder tenerlos como invitados en algunos episodios del podcast. Como hemos hecho hasta ahora, ¿verdad? Cuando necesites. Exacto, estamos con invitados en diversos temas. Ya lo hemos tenido a José María, Ángela, Jimmy y a varios más desde Argentina, Paraguay, especialistas en este estilo de vida mindful. Así que queda la invitación. El programa es Mindful Travel, Viajes con Sentido. Estamos en todas las plataformas digitales. Y hay un grupo en Facebook que se llama Mindful Travel Experiences. Si gustan, pueden pasar por allí y unirse también. Y los invito a que compartan algunos consejos, experiencias para vivir una vida más mindful, así que estamos en contacto. Espero poder pronto. Tenía un viaje, la pandemia me agarró así, el 16 declararon, 16 de marzo aquí pandemia, y yo el 18 tenía que estar en el tianguis. Siempre soy invitada todos los años por los organizadores. El tianguis de México, claro. Sí, México, así, sí, claro. Sí, yo estuve en el tianguis de Acapulco hace unos cuantos años. Exacto. Y ahí me acuerdo, tuve un muy buen recuerdo, me trataron muy bien. Es cuando Acapulco estaba muy tranquilo todavía, no había habido todavía problemas de seguridad, y aquello era gozoso, podías salir, entrar, disfrutar por la noche con tranquilidad absoluta. Luego ya se estropeó un poquito la cosa. Bueno, es el tianguis de Acapulco. Prepárense para este año, a final del año, el tianguis turístico, pero ahora va a ser en Mérida, en Yucatán. Ah, bien. El lugar más seguro de México, ¿no? Pero además uno de los destinos donde hemos estado trabajando precisamente en desarrollar experiencias mindful. Pues estaremos muy pendientes ahí. Y como dice Luis, ahora que ya están ustedes conectados, ya pueden compartir contenidos con ellos también. O sea, exacto, Verónica, buenísimo. También. Bueno, si me permites, me encantaría ser tu guía. Tu guía aquí en Ecuador, y coincidencialmente me encantó lo que acabas de decir, que tienes un proyecto en Manabí. Sabes que después del terremoto del 2016, yo fui allá porque hubieron muchas comunidades que se quedaron y hasta ahora están en el abandono. Sí, sufriendo mucho. Y hay una parte que se llama Jama, no sé si conociste Jama, playa hermosa, 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 donde hay cómo desarrollar muchas cosas. Y me encanta, saber que has estado aquí en mi país. Bueno, serás bienvenido. Sí, para mí Quito. Que estoy ahí.
Quito y Lima son una segunda casa porque he estado ya haciendo proyectos con todo, con la cooperación española, con la cooperación holandesa, con la Fundación Codespa, con una cantidad de gente tremenda. Y ahí digo, y justo el año anterior a la pandemia, bueno, el 2019, eso en octubre, de hecho en Ecuador me coincidió con las revueltas. Pasé varios días encerrado, wow. Pasé varios días encerrado en un apartamento en Quito con el toque de queda y todo eso. Y tuve que quedar más días, viajar en taxi porque no volaban los aviones donde yo iba. Claro. Tuve un lío importante, pero como tengo allí un montón de amigos, de hecho estaba en Quito encerrado en un apartamento de amigos, con lo cual tan feliz, o sea que no lo pasé mal en absoluto, pero bueno, fue un poco raro, el viaje de 2 semanas, fueron 3, y al final sobrevivimos, pero el proyecto continúa, está aprobada la segunda parte y solo esperamos que se den las condiciones para volver, así que cuida que iremos, y a Perú igual. Igual. Entonces, será un placer recibirte, realmente, de todo corazón, será un placer. Pues serás nada, bienvenido. Seguro que sí, pues un gran placer, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y ya os iremos compartiendo todo lo de estos días. Gracias. Gracias. Hasta muy pronto. Verónica, Lourdes, todo gracias. Un prontito. Chao. Un gusto. Chao. Cuídense. Chao. Sí, yo no quería entrar. Bueno, me he preguntado.